buenas tardes y buenas noches para algunos de ustedes. Gracias por conectarse de nuevo a esta segunda sesión de nuestro simposio sobre construcción del Estado en África. El día de hoy, la noche de hoy, tenemos 5 invitados para la primera parte de esta sesión de nuestro simposio, Entendiendo el Estado Africano Actual, una mirada a las dinámicas políticas de África en el siglo XXI. Hoy tenemos 5 países, tenemos Sudáfrica, Cabo Verde, Namibia, Ghana y Senegal. Y nuestros invitados de esta tarde son el profesor Nelson Javier García Pernilla. Él es historiador, maestro en ciencias políticas de la Universidad de los Andes de Venezuela. Nos acompaña por la exposición de Cabo Verde el profesor Milton César Cardoso Fernández. Él también es de la Universidad de Cabo Verde. Por Namibia nos acompaña Eduard Gargalo. Él es doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona. Por Ghana, hoy viene a exponer Omer Frecha. Él es historiador y africanista de la Universidad Nacional 3 de Febrero y de la Universidad de Buenos Aires. Y nuestro último expositor es el profesor José Luis Gásquez, doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Unas pocas recomendaciones para todos, como pueden ver en la pantalla, cómo va a funcionar nuestra sesión. Cada panelista tendrá entre 10 y 12 minutos para su presentación. La moderadora, yo, Olga Lucía Patiño, estaré encargada de manejar el tiempo y les voy a informar cuando queden 3 minutos. Al final tendremos una sesión de preguntas de los asistentes a este panel. Los micrófonos y la opción de compartir pantalla únicamente estarán habilitadas para los panelistas durante los periodos de conferencias. Y asistentes, ustedes podrán hacer sus preguntas únicamente vía chat durante o después de las conferencias. En caso de un ataque cibernético, la organización del evento cerrará inmediatamente esta sala y se les enviará el nuevo vínculo de Zoom vía correo electrónico, únicamente a las personas registradas. Solamente se emitirán certificados a las personas que asistan a mínimo 80% de las sesiones de todo el simposio. Así que, por favor, les recomiendo asegurarse de que utilicen su nombre en Zoom con el que se inscribieron en el evento. No siendo más por el momento, si tengo algunos comentarios adicionales, Jerónimo, ¿algo más que desees agregar? Sí, buenas tardes a todos. Para la sesión de hoy queremos hacer una introducción adicional y es la siguiente. Nosotros desde la Red de Africanistas de América Latina somos justamente eso, latinoamericanos. Entonces, para la sesión de hoy y para la sesión del jueves, queremos invitarlos a que abramos un poquito el horizonte y empecemos a construir puentes entre la América lusófona y la América hispanoparlante. Creemos importante unir a estos esfuerzos a nuestros colegas, no solamente de Brasil, sino también de países lusófonos de África, Cabo Verde, Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Sao Tomé y Príncipe, y queremos, sabemos que no para todos es fácil, nos da un poco de miedo enfrentarnos al portugués algunas veces. Ya hemos hecho el ejercicio y ha funcionado bastante bien. Hoy vamos a tener una conferencia en portugués por parte del profesor Milton Cardoso desde Cabo Verde. Entonces queremos únicamente invitarlos a abrir un poco la mente, tratar de entender un poco. Ellos están haciendo el esfuerzo de entendernos a nosotros en español, nosotros hacemos el esfuerzo de entenderlos a ellos en inglés, en portugués, y queremos que el ejercicio lo hagamos todos justamente para crear estos puentes que creemos son importantes a la hora de crear esta comunidad latinoamericana de estudios de África. Era únicamente eso, invitarlos a que disfruten la sesión. Olga Lucía, el piso es tuyo. Gracias, Jerónimo. Para empezar, vamos a empezar con Sudáfrica. Nos acompaña el profesor Nelson Javier García, él es licenciado de Historia, maestro en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes de Venezuela y actualmente profesor asistente en el área afroasiática de la Escuela de Historia de la misma universidad y es investigador del Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas, también de la misma universidad. Entonces, damos la bienvenida al profesor García. Adelante. Saludo, buenas tardes. ¿Qué tal, Olga Lucía? ¿Cómo estás? A Jerónimo por tomar la iniciativa de este importante congreso, creo necesario en el marco de los estudios africanos, el analizar una dimensión, digamos, bastante
seria como es el Estado africano. Creo que es parte también de las nuevas tendencias de la historiografía africana retomar esta dimensión para tratar de analizar cuál ha sido su derrotero desde los procesos de independencia en la década de 1950 y 1960. Como bien ha señalado la presentación y la difusión de la publicidad, pues me corresponde analizar el Estado sudafricano contemporáneo. Quizás una de los países que mayor ha tenido la atención de los africanistas, porque es que Sudáfrica ha sido parte de un proceso sociohistórico distinto en la medida en que ha sido también el escenario, digamos, de una sociedad que desde la implantación del apartheid como sistema de segregación, de segmentación económico-social, pues marcó el ritmo sociohistórico del África meridional. Mi presentación, por el tema del tiempo, la he estructurado en dos partes. Quiero ser un poco enfático en esto porque si me paso, quizás Olga Lucía me va a condenar. La primera parte tiene que ver precisamente con el Estado sudafricano bajo el apartheid. Tratar de comprender las dinámicas sociopolíticas de los últimos 27 años en Sudáfrica, pues necesariamente tiene que ver el tema de lo que ha sido el Estado sudafricano racista. Es imposible desligar la historia sudafricana de lo que ha sido este modelo de organización económico-social. Para ello, la victoria electoral del Partido Nacional Africano desde 1948 en adelante supuso, digamos, la institucionalización de un modelo de segregación que condicionó no solo a la población sudafricana, sino al conjunto del África meridional en la medida en que se configuró un modelo colonialista interno con miras a expansión hacia los países vecinos. Este proyecto sociopolítico no pudo haber sido al azar, dado que los fundamentos ideológicos que los rigieron, entre otros, destacaron, por ejemplo, el papel, digamos, la organización del Partido Nacional Africano como uno de los partidos bastiones dentro de este complejo económico-social, pero también el papel de la Iglesia Reformada Holandesa y de la Iglesia Reformada de la Baja Alemania, que fueron los fundamentos ideológicos de este modelo de segregación, que además legitimó desde todo punto de vista este proceso sociohistórico que bien va a durar hasta finales de la década de 1990. Si entendemos este complejo escenario desde 1948 hasta 1990, pues encontraremos de que el modelo ya de por sí a finales de la década de 1980 era anacrónico, en la medida en que ya no cumplía ni nunca cumplió, digamos, con los estándares de unificación social que demandaba sobre todo organizaciones sociopolíticas como el Congreso Nacional Africano, que fue y ha sido durante el proceso de segmentación social, digamos, la vanguardia hacia un proceso de reivindicación sociopolítico, socioeconómico, que incluyera al resto de la sociedad sudafricana y no solamente a la población blanca. 1970-1980 es el periodo crítico, pero hacia finales de la década de los 80 es donde se da el proceso, digamos, de transición hacia lo que más tarde se conocería como los fundamentos iniciales de lo que va a ser el proceso de negociación, un proceso de negociación para el caso de la sociedad sudafricana que va a ser negociado necesariamente. Es decir, si no se dan pasos desde el interior del partido gobernante, es decir, del Partido Nacional, hacia un proceso de diálogo nacional, pues evidentemente y a todas luces, como bien ha señalado la profesora Hilda Varela Barraza, hubiese llevado a una guerra civil. Fueron parte de este proceso de transición órganos centrales del naciente Estado Democrático, instancias como CODESA, que era la Convención para una Sudáfrica Democrática, que sentaba las bases, entre otras cosas, digamos, un espacio de concertación para llevar a cabo negociaciones entre el gobierno de de Klerk y las diferentes tendencias multiapartheid. ¿Qué se contempló para el naciente y futuro Estado sudafricano contemporáneo? Bueno, entre otras cosas, este proceso inicial de negociación incluyó un foro de negociación multipartidista necesario para llamar
a las demás tendencias anti-apartheid, a un proceso de diálogo, un consejo de transición y una constitución para el periodo de transición. Es decir, ya estábamos entendiendo lo que buscaba, digamos, la clase política sudafricana de cara a el desmonte del apartheid como sistema de segregación social, como sistema de segmentación social. Además, ello contemplaba, entre otras cosas, que después de las elecciones, el llamado elecciones, las primeras elecciones de carácter democrático, para el caso sudafricano, saldría un gobierno de unidad nacional. Es decir, se estaban poniendo en marcha mecanismos institucionales que progresivamente fueron dejando de lado necesariamente también todo el corpus legal que había legitimado lo que se conoció como el destino separado para el caso de Sudáfrica. Una vez electo el nuevo gobierno, en 1994, bajo el liderazgo de Nelson Mandela, pues se inicia a lo que va a ser el vértice de la nueva institucionalidad sudafricana. Es decir, el tema de una constitución de carácter democrático. Y quiero hacer énfasis en esto, dada la naturaleza del Congreso, porque va a sentar las bases de lo que será el nuevo Estado contemporáneo sudafricano post-apartheid. Esta constitución, diseñada y aprobada en 1996, pero que entra en vigor en 1997, contempló, entre otras cosas, y dejó ver ya el desmonte total del apartheid como sistema de segregación. Pero dentro de ella se contemplaban una serie de comisiones que buscaban incluir al conjunto de la sociedad sudafricana, pero también tratar de alguna manera, retribuir a aquellos cuya dignidad humana había sido deshecha como consecuencia del apartheid al privilegiar a unos grupos y a condenar al ostracismo a otros grupos sociales, bien considerados sudafricanos, africanos como tal. ¿Cuáles fueron las comisiones que se integraron para ser parte de este nuevo momento histórico? Bueno, se contempló una comisión de derechos humanos, de igualdad de género, además de la promoción y protección de los derechos de las comunidades religiosas, culturales, lingüísticas, entre otras, cosa que durante el esquema segregacionista había sido desconocido por la minoría blanca. Es decir, no había un reconocimiento al tema de la integridad humana en el conjunto de la población africana, por cuanto se había dado paso a un desconocimiento del resto de los componentes étnicos, culturales que integraban a la República de Sudáfrica. Pero hay algo además que va a ser la razón de ser de esta nueva dimensión jurídica, institucional, y que le va a dar identidad al nuevo Estado sudafricano, y es que el legado Ubuntu, y para el cual se comisionó al obispo Desmond Tutu, fue crucial, y fue crucial porque se pone en marcha uno de los órganos centrales de este proceso de negociación y de transición negociada de la Sudáfrica contemporánea, que va a ser la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Es decir, de no haberse puesto en marcha este órgano, donde se confrontaba a víctimas y a victimarios durante el proceso de apartheid, pues a todas luces el diálogo transicional hubiese fracasado. Y hubiese fracasado en la medida de que no se hubiese reconocido los crímenes graves a la violación de los derechos humanos por parte de los líderes del Partido Nacional Africano durante su mandato. El papel de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha sido un órgano central del nuevo Estado sudafricano. Su objetivo, su rol central, ha sido fundamentalmente la canalización de las fuerzas del odio en una sociedad que históricamente se había fraguado sobre marcadas líneas raciales para intentar confrontar a víctimas y a victimarios. Es decir, este órgano no buscaba una justicia punitiva que buscara condenar a los culpables. Sin embargo, lo hubo en aquellos casos donde hubo violación abierta a los derechos humanos durante los días del apartheid. Buscaba ver una justicia restaurada. Perdón, 3 minutos de cierre, profesor García. Gracias. Ya estoy terminando, estimada Olga. Entonces, se buscaba era una justicia restaurativa con la finalidad de crear una memoria común que reconociera a todos como parte de la nueva sociedad sudafricana que estaba en proceso de formación. Pero además estaba
el escuchar y ser escuchado en el marco de los tribunales especiales, donde las premisas centrales estaban, en primera instancia, buscar una reconciliación y establecer culpas para tratar de iniciar con un proceso de diálogo en lo que se consideraba en aquel entonces la llamada Nación Arcoíris, es decir, un proceso de diálogo institucional donde confrontara a todos aquellos para que cada quien diera una versión de su verdad de cara a lo que sería la construcción de la nueva sociedad sudafricana, del nuevo Estado sudafricano, donde todos formaran parte de una misma sociedad. Entonces, dentro de ellas, a pesar del esfuerzo que se hizo, pues se gestaron críticas, obviamente. Las críticas iban sobre todo al papel que la mujer había ocupado, o las mujeres habían ocupado en el esquema segregacionista, que habían sido además las víctimas más visibles del proceso de segregación, y se gestaron críticas que permitieron la creación de otras instancias como las audiencias de mujeres. Es decir, aquí surgen dentro de este órgano este subórgano que va a ser parte esencial del proceso de diálogo, porque permitirá que las mujeres sudafricanas hablaran del proceso de negociación, del proceso de diálogo, el papel que ellas jugaron, pero además eran insertadas en la nueva narrativa nacional. Y esto fue muy importante en el proceso de diálogo en lo que será el nuevo Estado sudafricano, que luego de 27 años todavía sigue navegando tras su proceso de consolidación. Creo que voy terminando por acá porque el tiempo me condena, estimada Olga. Profesor García, muchas gracias por su intervención. Gracias también por ajustarse al tiempo. Y bueno, los invitamos a que puedan ir formulando en el chat sus preguntas para el profesor García más adelante. Damos paso a la siguiente presentación sobre Cabo Verde, a cargo del profesor Nilton César Fernández Cardoso. El profesor Fernández es profesor de la carrera de Relaciones Internacionales y Diplomacia y del programa de maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia Económica de la Universidad de Cabo Verde. Él es maestro en Estudios Estratégicos Internacionales por la Universidad Federal de Río Grande do Sul y licenciado en Relaciones Internacionales también de esta institución. Actualmente, el profesor Fernández es investigador asociado del Centro Brasileño de Estudios Africanos y sus áreas de interés están relacionadas con la política internacional, seguridad y defensa, y especialmente lo que se relaciona con los conflictos armados en África y procesos de construcción de Estado, con énfasis en Unión Africana, África Occidental y el Cuerno Africano. Profesor Fernández, el auditorio es suyo. Muito obrigado, Olga. Boa noite a todos e a todas, e boa tarde para vocês que nos assistem a partir da América Latina. Então, de antemão, peço desculpa porque vou falar em português, não arriscaria falar em espanhol, então peço desculpa de antemão. Olga, eu posso compartilhar a tela, acho que eu conseguiria controlar melhor o meu tempo. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para participar desse evento, em especial ao professor Jerônimo Caicedo, e também parabenizar a organização pelo evento, um tema bastante pertinente para os estudos africanos. Em função de tempo, eu farei uma apresentação panorâmica sobre a democracia em Cabo Verde. Esse é o meu roteiro de apresentação. Farei uma breve contextualização do processo de independência de Cabo Verde, principalmente a instauração de um regime monopartidário após a independência, e focarei basicamente na década de 90, com o advento da democracia multipartidária em Cabo Verde, e principalmente também focarei na questão da análise da qualidade da democracia em Cabo Verde e os principais desafios da consolidação da democracia no nosso país. Então, rapidamente, algumas informações básicas sobre Cabo Verde. É um microestado localizado na África Ocidental, e como as outras colônias, ex-colônias portuguesas, a independência foi na década de 70, a independência tardia, e o processo de democratização em Cabo Verde iniciou nos anos 90, início dos anos 90. O país possui um pouco
mais ou menos cerca de 500 mil habitantes residentes e um pouco mais de 1,5 milhão fora de Cabo Verde. O sistema político, ele é parlamentarista, e o sistema eleitoral, existe dois modelos: a representação proporcional nas eleições legislativas e autárquicas, os governos municipais, e maioritária de dois turnos para as eleições presidenciais. Então, Cabo Verde se tornou independente a partir ou depois de uma luta de libertação em conjunto com a Guiné-Bissau, liderado pelo Partido Africano de Independência de Cabo Verde entre 1963 até 1974, com a Revolução dos Cravos em Portugal. E depois da independência de Cabo Verde, o partido liderou um projeto de construção de um Estado binacional. Então, o mesmo partido governou Cabo Verde e Guiné-Bissau entre 1975 e 1980 e instaurou um regime monopartidário durante esse período, entre 1975 a 1990. 1980 foi o período de rompimento da unidade entre Guiné e Cabo Verde em função da crise interna, tanto do PAIGC e também na Guiné-Bissau, o golpe de Estado, e através da Constituição de 1980, declararam que Cabo Verde era uma democracia nacional revolucionária, e o partido, o Estado revelou-se como sendo um instrumento ao serviço do partido. Então, o artigo 4º da Constituição de Cabo Verde, a primeira Constituição de Cabo Verde de 1980, definia que o PAIGC era a única força política dirigente da sociedade e do Estado, e eles definiam esse papel em função da importância que o PAIGC teve na luta pela independência de Cabo Verde, de Guiné e Cabo Verde, e era preciso instaurar esse regime para a consolidação da independência. E nos finais dos anos 80, principalmente, a partir de 85, em função de um conjunto de disputas internas, levou o desgaste do regime, e também em função também da insatisfação, ainda que incipiente, da população, o que culminará em um conjunto de reformas, principalmente reformas econômicas, que não foram acompanhadas pelas reformas políticas, que só veio acontecer a partir dos anos 90, em um momento ou em contexto internacional marcado pelo fim da Guerra Fria, e também em função também de um conjunto de modificações na dinâmica interna, dinâmica de poder interno, a partir desse período. Então, o grande marco para a instauração da democracia em Cabo Verde é a década de 90, quando foi revogado o artigo 4º da Constituição, que definia o PAICV, depois da ruptura com a Guiné-Bissau, passou a chamar o partido PAICV, como a única força dirigente da sociedade civil do Estado, e isso culminou na abertura política para que outras forças partidárias pudessem disputar as eleições em Cabo Verde. Então, a partir da abertura política, foi promulgado um conjunto de leis. Aqui destaco praticamente três leis que têm um papel fundamental nesse processo da competição eleitoral em Cabo Verde depois da abertura política: a lei do regime jurídico dos partidos políticos, a lei eleitoral para a Assembleia Nacional Popular, para o presidente da República, e principalmente a lei que reconhece o direito de antena e de resposta aos partidos políticos. Sobre as causas que levaram à abertura política, é uma conjunção de tantos fatores internos como externos. Internos, a insatisfação da população com principalmente a crise econômica vivida nos anos 80 aqui em Cabo Verde levou manifestações populares, ainda que incipiente, em Cabo Verde, e também principalmente os fatores externos em função do final da Guerra Fria, as condicionalidades colocadas pelos países doadores, principalmente os parceiros de Cabo Verde, que condicionaram as ajudas às reformas liberalizantes, como a boa governação, a instauração da democracia e a transparência nesse período. Um dos grandes marcos para essa transição é a criação do Movimento para a Democracia, que foi criada pelos dissidentes do PAICV,
que foi criado alguns meses antes da primeira eleição, e isso é extremamente relevante porque a oposição venceu a primeira eleição multipartidária em Cabo Verde. Existia, além do Movimento para a Democracia, existiam outros partidos que foram criados na época da independência, porém, esses partidos eles foram formados no estrangeiro, então não conseguiram se legalizar a tempo para disputar as eleições que foram disputadas entre o PSV e o MPD nesse período. Então, em 91, foram realizadas três eleições, a legislativa, presidenciais e a autárquica, e o MPD venceu a primeira eleição democrática em Cabo Verde. E um outro marco também extremamente relevante para qualificar a democracia em Cabo Verde, o início desse processo de transição, é uma expressiva participação dos eleitores, cerca de 76% nessa eleição. Então, no ano seguinte, depois das três eleições, foi promulgada a primeira Constituição que instituiu o Estado de Direito Democrático em Cabo Verde, a separação e interdependência dos poderes. E, além disso, também um conjunto de leis que reformaram os setores social e econômico, um projeto de privatização das empresas públicas em função da planificação da economia dos anos anteriores, e isso consolidou no plano jurídico a transição do sistema do Partido Único no sistema pluripartidário. A partir disso, houve uma proliferação de partidos políticos a partir desse período, participando na competição eleitoral. E, porém, desde 91, esse ano completou 30 anos da instauração da democracia em Cabo Verde, o sistema acabou por cristalizar, tornando um sistema bipartidário. O domínio desses dois partidos, MPD e PICV, desde 1991 se tornaram um marco da democracia de Cabo Verde, talvez uma das fraquezas dessa democracia. O MPD governou Cabo Verde durante a década de 90, o PICV voltou ao poder nos inícios dos anos 2000 e governou até 2016, e hoje existe um modelo, inclusive hoje o novo presidente da República tomou posse, que o partido, que o MPD ele lidera o governo e o PICV, o candidato apoiado pelo PICV, é o atual presidente da República. Porém, apenas, apesar de uma proliferação dos partidos, a partir de 95 principalmente, apenas três partidos possuem assentos no parlamento. Além desses dois, a UCID também possui esse assento no parlamento. Aqui um índice sobre a democracia em África. Cabo Verde ocupa hoje a segunda posição das democracias em África e o 32ª posição no índice global da democracia, partindo do Freedom House. Isso é extremamente... Professor, 3 minutos. Perfeito, perfeito. Isso é extremamente relevante porque hoje se fala muito que existe um declínio da democracia em África, na África subsaariana principalmente, e por isso que essa discussão sobre o Estado em África ela é extremamente relevante. Eu só gostaria de trazer, então, para finalizar, um estudo sobre o índice da qualidade de democracia em Cabo Verde, trazendo basicamente algumas dimensões extremamente relevantes para avaliar essa qualidade da democracia. Essas 5 dimensões, focarei principalmente rapidamente nessas 3 últimas dimensões: direitos dos cidadãos e Estado de Direito, dimensão internacional da democracia, representação política dentro da questão. Dentro da democracia cabo-verdiana. Então, focando no gráfico 3, as forças e a fraqueza da democracia cabo-verdiana e analisando a dimensão internacional da democracia, talvez a força da democracia cabo-verdiana está no controle das forças armadas, controle civil das forças armadas, que é um dos indicadores da democracia. A questão também sobre todos os votos contam, a responsabilidade e política pela defesa do país, a liberdade religiosa
E entre as fraquezas da democracia de Cabo Verde, em função do tempo, não consigo detalhar isso, está praticamente a questão dos cargos públicos que são desempenhados com isenção ou sem interferência partidária. Então, esse é um das dimensões piores a avaliar na democracia cabo-verdiana e também a questão da sociedade civil, a cultura política. Então, ela ainda é muito incipiente e isso é tratado como uma das fragilidade da democracia em Cabo Verde. Então, esses, além de ser as fragilidades, são os desafios para a consolidação da democracia em Cabo Verde, que depende principalmente da eficiência das instituições e também do papel ativo da sociedade civil, robusta e independente. Então, em função do tempo, eu fico por aqui, Olga, e muito obrigado. Muito obrigado, profesor Fernández. Muchas gracias. Los invito también para que puedan formular sus preguntas en el chat al profesor Fernández sobre Cabo Verde. Damos ahora paso a otro país, otra democracia africana, Namibia. Para esta charla está con nosotros el profesor Dr. Edward Gargalo. El doctor Gargalo es doctor en Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona y es investigador del Centro de Estudios Internacionales del Instituto Universitario de Lisboa. Entonces, profesor Gargalo, muchas gracias y el auditorio es suyo para conversar sobre Namibia. Muchas gracias. Primero quisiera agradecer a los organizadores que me hayan dado la oportunidad de hacer esta presentación, que de forma muy breve voy a tener que explicar un poco la situación en Namibia. ¿Comparto yo el documento? ¿Lo comparten ustedes, el PowerPoint? Ya lo compartimos. Muchas gracias. Perfecto. Sí. Estoy intentando avanzar las diapositivas, las ahora. No sé yo si funciona. Lo estoy haciendo yo. Profesor Eduard, si quiere avanzarlas usted, le toca proyectarlo a usted, porque si lo proyecta Olga, le toca avanzarlas a ella. Ah, entonces tal vez mejor las comparto vale. Yo. Si quiere, compártalas usted entonces y así. Creo que sería mejor. Aquí está. Ahora. Un segundo. A ver si consigo la pantalla completa porque tengo una cosa que no me deja. Ahora. Ahora, disculpen. Este pequeño problema. Vale. Como les decía, quería rápidamente pues, explicar las bases del sistema político en Namibia, enlazando un poco con la presentación anterior del profesor Nelson García sobre Sudáfrica, porque Namibia, que está aquí, pueden ver ustedes en el mapa, país vecino de Sudáfrica, ha estado históricamente muy ligada a la evolución de Sudáfrica. Porque desde el final de la Primera Guerra Mundial, Namibia era de hecho un territorio ocupado por Sudáfrica y luego por la Sudáfrica del apartheid, hasta el año 1990 en que consiguió la independencia. Por lo tanto, igual que en el proceso sudafricano y paralelamente al proceso sudafricano, la independencia de Namibia fue una transición pactada entre el gobierno sudafricano del apartheid y el principal partido nacionalista namibio, que era la SWAPO. Con la diferencia de que en estas negociaciones hubo desde, por lo menos los años 60, una gran intervención de las potencias internacionales, de diversos países occidentales, hasta el punto de que, por ejemplo, los que se llamaron los principios constitucionales fueron aprobados en los años 80, ya en las Naciones Unidas y en negociaciones con los países occidentales, que ya preveían una Namibia independiente, que sería un Estado democrático con separación de poderes y con una lista de derechos, de derechos civiles y ciudadanos, que no podrían ser modificados posteriormente. Estas negociaciones, además,
digamos, los partidos nacionalistas, la SUAPO principalmente, se vio obligada a negociar, también porque en las primeras elecciones democráticas, más o menos libres, las últimas antes de la independencia en el año 89, la SUAPO no consiguió una mayoría aplastante, no consiguió los dos tercios del Parlamento necesarios para, en caso que hubiera querido, imponer una constitución, digamos, marcada por sus deseos, sino que tuvo que negociar con los partidos de la oposición. Por lo tanto, el país accedió a la independencia en 1990, bajo la presidencia de Sam Nujoma. Este fue el primer presidente, el presidente fundador de la Namibia Independiente, con una constitución, como decimos, democrática. La transición se basó, muy parecidamente a lo que ocurrió en Sudáfrica, en un acuerdo para una transformación política, un desmantelamiento del Estado segregacionista impuesto por los sudafricanos, pero a la vez un mantenimiento de la estabilidad económica, de los derechos de la propiedad y del sistema económico en general heredado del periodo de la colonización. Durante la postindependencia, Namibia, por lo tanto, se ha caracterizado por ser un Estado democrático, un Estado multipartidista, con niveles relativamente bajos de corrupción, eso ya veremos alguna cosa más adelante, pero comparativamente en el ámbito africano, con independencia judicial, con libertades como la libertad de prensa, libertad de asociación, de expresión, etc. Y se ha caracterizado también por una evolución económica en general positiva. Hasta el año 2015-2016, en que el país ya antes de la COVID entró en crisis económica, pero hasta ese momento había sido un país con una economía en parte diversificada y con un crecimiento económico razonable, hasta el punto de que es ahora considerado por las organizaciones económicas internacionales como un país de ingresos medios, no como un país pobre o como un país, digamos, en vías de desarrollo. En este marco hay dos cosas, sin embargo, que marcan unas ciertas dificultades, unos problemas en lo que sería la aplicación plena de un sistema democrático en Namibia. Entre otras cosas, yo me voy a centrar solamente en una, la cuestión de del unitarismo, de la uniformización frente a las propuestas de descentralización y a las relaciones, vemos cómo se van a organizar las relaciones interétnicas internas entre los grupos culturales namibios, y luego hablaremos un poco de la deriva autoritaria de la SUAPO, el partido en el gobierno, durante todos los años de la. Este es un censo de la población de Namibia, en la que básicamente lo que me interesa a mí mencionar es el hecho de que hay una etnia, los Obambo, los hablantes de la lengua Oshibambo, que son prácticamente la mitad de toda la población. Eso les da un poder importante, son el grupo más grande y hegemónico en el país, y son el grupo étnico sustento, base principal del apoyo y del voto de la SUAPO, ya en la época de la lucha por la independencia y en la posindependencia. Por lo tanto, hay un grupo, digamos, cultural hegemónico en el país. La SUAPO llegó al poder con un programa fuertemente centralista, hostil a lo que podríamos llamar el regionalismo, la descentralización, etcétera, por diversas razones que ahora no puedo entrar. Y, en eso sí, me gustaría resaltarlo, lo que ha hecho el partido de la SUAPO ha sido mostrarse como el partido, o automostrarse como el partido nacional, el partido de todos los namibios, acusando a los demás partidos de ser partidos regionalistas, de ser partidos tribales, de ser partidos étnicos de un solo grupo, mientras ellos supuestamente defienden a todo el país. Cuando la realidad también es de que la SUAPO es el partido del grupo hegemónico, que es el partido que son los Obama. El centralismo de la SUAPO, aunque en algunos casos ha llegado a acuerdos, por ejemplo, en el tema de las lenguas vernáculas o en el reconocimiento de las autoridades tradicionales de los diversos grupos que tienen un cierto poder local importante,
El Estado namibio es un Estado unitario, un Estado muy centralizado, con una sola lengua oficial, que es el inglés, y que, por ejemplo, para destacar el tema de la centralización, aquí hay dos mapas. Este mapa es un mapa de los antiguos bantustans o territorios autónomos creados por los sudafricanos, siguiendo el modelo de Sudáfrica, en el que lo que se puede ver es que había un territorio, supuestamente, para cada grupo étnico. Lo que hicieron la nueva constitución democrática y la nueva división territorial por la posindependencia fue hacer desaparecer estos homelands, estos bantustans, y crear unas provincias, unas regiones, que son específicamente, voluntariamente, creadas para dividir a los grupos étnicos. No se quiere de ninguna manera que haya una identificación de un grupo étnico concreto con un territorio particular. Se quiere que todas las regiones sean multiétnicas, ¿no?, para romper, entre otras razones, con la tradición, digamos, etnicista del régimen del apartheid, ¿no? Otro punto importante en el que esta política de relaciones con los grupos étnicos y de centralización impulsado por la SWAPO ha tenido, es en el tema de la reforma agraria. En Namibia hay una importante población blanca, una población que ocupaba y ocupa una parte importante de las tierras agrícolas del país, y se ha iniciado desde la independencia un proceso de reforma agraria, de traspaso de parte de estas tierras de sus propietarios blancos a africanos. Desde el principio, en los años 90, tanto las conferencias sobre la tierra como la ley de tierras que se aprobó indicaron que este reparto de tierras iba a ser hecho solo en base al criterio de que serían distribuidas entre africanos, es decir, entre namibios negros. Fuese cual fuese su origen, ¿eh? Es decir, en ningún momento se acepta el retorno de tierras ancestrales a aquellos grupos que lo perdieron. Esto obviamente es un motivo de queja por parte de estos grupos que perdieron tierras, que ven que ellos no lo reciben. Y en cambio, los Obambo, que fueron un grupo que viven principalmente en el norte del país, donde no hubo expropiación de tierras por parte de los blancos, Obambos que no perdieron la tierra, como califican, obviamente, como namibios negros, pueden conseguir estas tierras. Y esto, por lo tanto, crea una situación de, digamos, de queja ante este supuesto favoritismo del gobierno hegemónico de los Obambo, que permite que consigan tierras aunque no las perdieran durante el periodo colonial. El segundo punto, ya para acabar, es la cuestión del autoritarismo, ¿no? Es decir, la SWAPO, desde el momento de la lucha por la independencia y de la transición, se ha visto a sí mismo, y en parte durante un tiempo fue visto por las organizaciones internacionales, como el único representante legítimo de la nación namibia. Por lo tanto, ellos desde ese momento han abonado este pensamiento de la SWAPO como único partido con derecho, con legitimación de representar a los namibios. Han ligado, han identificado la nación, el Estado y el partido como un todo. Y han facilitado de esta forma el hecho de que se acuse, como hemos dicho, a los partidos de oposición de ser tribalistas, de ser etnicistas, de ser antipatrióticos, de atacar a la nación y no de atacar al partido del gobierno. Esto obviamente es un problema para la democracia. La SWAPO ha sido un partido que ha gobernado desde la independencia. Ha habido una sucesión de presidentes. En 2004, Hifikepunye Pohamba. Desde 2014, Hakainde Hichilema. Pero el partido ha sido siempre el mismo, ¿eh? En un contexto, el partido de la SWAPO, en un contexto en el que la oposición siempre ha sido muy débil nunca ha podido disputar el poder con la SWAPO. A la vez, esta hegemonía de la SWAPO en el poder ha tenido una traducción en el sistema económico, con unos niveles de corrupción, y con esto acabo, no tan elevados como puede ocurrir en otros países africanos, ni mucho menos, pero sí en el que las élites del gobierno y la gente del partido ha aprovechado el control del poder político para los negocios privados, ya sea ofreciendo trabajos públicos a personas del partido,
ya sea ofreciendo contratos públicos, contratos del Estado, a empresas ligadas a personas del partido, ya sea en los sectores en los que es necesario que una empresa extranjera tenga socios locales, estos socios acostumbran a ser gente ligada al partido y al gobierno, etc. Por lo tanto, nos encontramos, con esto acabo, con una situación de un Estado en general democrático, en general, digamos, que respeta los principios democráticos y los derechos de los ciudadanos, pero en los que hay una hegemonía de un partido, de un grupo étnico dentro de este partido, y que tiene una cierta tendencia a considerarse como el único con legitimidad para gobernar. Lo cual abre una perspectiva de futuro compleja en el caso de que algún día la oposición sea capaz, en la práctica, de desafiar el poder del partido hegemónico, cosa que hasta ahora no ha conseguido. Lo dejamos aquí por cuestiones de tiempo y quedamos abiertos a preguntas. Me disculpo si me he pasado un poco, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Tranquilo, profesor Gargalo, muchísimas gracias. Por favor, los invito a que también formulen en el chat las preguntas para el profesor Gargalo sobre el país que nos acaba de presentar, Namibia. Y ahora vamos a pasar a Ghana. Y para Ghana tenemos al profesor Omer Feisha. Omer es historiador africanista y además es escritor. Es autor del blog omerfeisha.com.ar. Tiene también una maestría en diversidad cultural y actualmente se desempeña como investigador y docente para la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad Nacional de Buenos Aires. Profesor Feisha, muchas gracias por estar aquí y el auditorio es suyo. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias también a la organización de este evento, este simposio, el segundo simposio internacional sobre el Estado en África. Silvia, Jerónimo, Mirna, espero no olvidarme de nadie. Bueno, me voy rápidamente, con el poco tiempo, a África Occidental, a Ghana, a este baluarte, en principio de lo que fueron las independencias africanas, el primer caso al sur de Sahara de país independiente, de la mano de Kwame Nkrumah, que todavía está muy vigente en el ideario nacional, político local ganés. Es interesante y al pasado para comprender el presente. También pensé dividir un poco estos minutos que tengo en el presente, signado más que nada por una época contemporánea, si se quiere, bien actual, que es 92 en adelante, digo, porque es el año del restablecimiento de la democracia, la llegada definitiva, una democracia muy errática, la verdad, en la época anterior, entre 57 y 1992. Podemos hablar de Nkrumah como algo así como el padre de la patria, y como un prestigioso panafricanista que pensó, entre otras cuestiones, los Estados Unidos de África, incluso llevó a cabo algunas uniones regionales con poco éxito, pero bueno, su ideario todavía en buena parte sigue vigente, eso también nos retrotrae a cuestiones mucho más actuales. De todos modos, Nkrumah como líder, como presidente, fue muy cuestionado por cierta deriva autoritaria, que fue un poco la pauta a lo largo de esos primeros aproximadamente un poco más de 20 años de la Ghana independiente de Gran Bretaña. Y llevó a cabo el tan difundido partido único en África, monopartidismo. Además de llevar a cabo gestión de socialismo africano, como se dio en otros rincones de África. Aunque es un término muy, muy amplio, se puede discutir después. Hoy Ghana, a partir de 1992, ya se van a hacer cumplir 30 años, el año que viene, detenta ser una democracia modelo, y comenzó a presentarse como tal, pero en el pasado, bueno, como decía, fue muy diferente entre sistemas de partido único y dictaduras militares. La última, por ejemplo, la última medición del índice Mou Ibrahim, que mide los grados de gobernabilidad, de gobernanza en África, el país se ubicó bastante bien, en el puesto general, puesto 8, con 64,3 puntos, frente al primero de África, que fue Mauricio, con 77 sobre 2, obviamente sobre 100. Son los datos de 2019. O sea, la gestión de Nkrumah empezó con bastante ilusión, de hecho el acto de independencia congregó a muchos líderes del mundo, pero bueno, sobrevinieron los golpes de Estado. En 1966, 1972 y después también más tarde. Casi toda la década de 70, Ghana, 72-79, la transitó bajo el golpismo militar. Como fue mucho la tendencia en otros rincones de África, bueno, en otros países que después también se hablarán en estas jornadas. Las causas de los golpes generalmente fueron excusas económicas. Insatisfacción con el rumbo económico del gobierno,
por ejemplo, el derrocado de 1972, la injerencia externa, el tema de la corrupción, que todavía sigue imperando en la realidad como una crítica social al poder, y el mal manejo en general. De hecho, los militares en los 70 anunciaron que se corría un poco el eje de otro gran problema, que es la injerencia externa, el grado de dependencia, el endeudamiento, etcétera, en la soberanía económica ganesa. Fueron, digamos, una vuelta unida y atrás, ¿no? Una vuelta de nacionalización de servicios y otros privatizados, que el gobierno civil anterior se deshacía y después se ampliaba el gasto público de nuevo. Los gobiernos, o sea, como decía, los gobiernos democráticos fueron más la excepción que la norma, por lo menos hasta 1992. Realmente los gobiernos democráticos fueron pequeños interregnos dentro de sistemas de monopartidismo y dictaduras militares. Por ejemplo, en 1969-1972 gobernó Kofi Busia, que estaba muy orientado a Occidente, ligado al FMI, pidió préstamos, generó un alto endeudamiento. Fue un poco la caída de su gobierno, el motivo económico que empezó en 1972 con un nuevo golpe de Estado. Y después Haile Selassie, un socialista, pero no tan a la izquierda, el socialismo africano como Nkrumah, tiró el capitalismo también por la crisis económica y también se registraron varios años seguidos de caída en el PBI, de 1979 y 1981. A partir de 1980, la historiografía está de acuerdo que es bastante acertado llamar a ese periodo, esa década en África, la década perdida. Laiman y Busia tuvieron características en común, las gestiones, llevaron a devaluaciones, hubo una apertura liberal y el ajuste, la aparición del FMI, reducción del gasto público, además de muchas privatizaciones, invirtiendo de cierta forma sendas previas. Y después es ineludible hablar también, siguiendo un poco el ideario de Nkrumah, en cierta forma, de Jerry Rawlings, que falleció el año pasado, que fue responsable de la vuelta al orden democrático en el 79, en un breve interregno democrático, pero después, a pesar de haber llegado a una golpista, volvió a dar un golpe el 21 de diciembre del 81, y ahí derrocó a Lima. Rawlings es una mezcla de socialismo, nacionalismo y populismo. No tuvo un alineamiento tan occidental durante los gobiernos militares. Y a principios de los 80, Ghana, como buena parte del contexto africano, volvió a buscar ayuda del FMI. Y fueron recurrentes los programas de recuperación económica como en este país de África Occidental. Por ejemplo, en 1983 se previó recortar el presupuesto. O sea, al principio del régimen de Jerry Rawlings, gobernaba un consejo de transición, de defensa nacional, que fue un poco el que negoció también la deuda, el financiamiento con el FMI, etc. Entonces, en 1992, como decía, vuelve la democracia, porque durante los 80 hay una seria presión en torno a la democratización, como pasó en otros contextos, que ya hablaron los otros especialistas, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, y también en Cabo Verde. Y un referéndum para aprobar la Constitución, se le exige a Rawlings, también con cierta presión internacional. Entonces, como en el caso de Sudáfrica, un poco más tarde, el caso que puso el profesor de Cabo Verde, en 91, en el caso del 92, vuelve una democracia multipartidista que al día de hoy está bastante polarizada, a diferencia del caso de Namibia. Rawlings es un izquierdista dogmático y un gobernador bastante criticado por sus métodos rigurosos. Al final devino, por presiones, un liberal y un demócrata. Ganó las elecciones en el 92, con una participación muy baja, un poco el descrédito de la democracia, tal vez, y en el 96 ganó con más participación, casi 60%. Y la constitución del 92, aprobada en el 93, previó, digamos, la prohibición de un tercer mandato consecutivo. Por lo tanto, Rawlings dio un paso al costado. O sea, al final, un poco en conclusión, fuera cual fuera la tendencia política, todos los gobiernos acudieron al FMI y otros organismos de crédito como el Banco Mundial, etc. La falta de independencia económica fue siempre bastante una justificación para estar encima de los golpes. El gran problema, y así lo denunciaba Nkrumah en uno de sus textos, era el neocolonialismo. Sigue siendo el neocolonialismo. Ni los propios militares pudieron romper con eso, en el sentido de llegamos al poder para evitar los males de los gobiernos precedentes, como por ejemplo la dependencia externa, el alto nivel de endeudamiento, que es un problema que es recurrente en Ghana al día de hoy también. Gracias a los préstamos, de alguna forma, para 1985 Ghana era el país de África con la mayor ayuda al desarrollo postal. Pero a partir de 84 sí comenzó a crecer el PBI, en buena parte condicionado por la ayuda internacional, y sigue siendo el país con mayor índice de África subsahariana. Pese a que el desempleo y la pobreza no son un tema que los cuales en Ghana se puedan enorgullecer de tenerlos controlados. Entonces, se han dado 8 elecciones democráticas, la última fue en diciembre, donde Nana Adufo fue electo, pero el problema es una cierta crisis económica agravada por la pandemia,
también problemas de seguridad interna, el separatismo en el Western Togoland, por ahí puedo hablar después de eso si me alcanza el tiempo. Las sucesiones presidenciales se han dado entre alternancia entre dos partidos, el cual, el nuevo partido patriótico es el de Nana Adufo, y el otro rival, que fue un poco el partido creado por Rawlings, que es el nuevo Congreso Democrático. Estos dos, si bien hay más partidos en la esfera ganesa, hay 12, el sistema está bastante polarizado entre estos dos pivotes, digamos, un poco del funcionamiento de la democracia en Ghana. De todas formas, el nuevo Partido Patriótico, el cual representa ahora Nana Adufo, el presidente actual, tiene un corte más liberal, y el de Jerry Rawlings, el nuevo Congreso Democrático, oscila más a una socialdemocracia. De todas formas, también hay partidos que retoman y siguen el tema del ideario nkrumuista, del tema del panafricanismo y otras cuestiones. Lo que tiene, digamos, por ahí existe cierta imagen de proyectar Ghana como una democracia modélica, perfecta. Hay problemas. Desde ya, la crisis que generó la reelección del presidente actual provocó 5 muertos, y provocó después también un litigio ante la Corte Suprema, en donde el partido opositor principal, que ya lo nombré, litigó el tema de la victoria, hasta que en un mes se falló conceder la victoria a Akufo. Entonces, en resumen, de casi 30 años, 15 fueron gobernados por el nuevo Congreso Democrático, el partido originario de Jerry Rawlings, y los otros 15 aproximadamente por el nuevo Partido Patriótico, dentro de todo paridad de alternancia. Hubo elecciones que fueron más tildadas de fraudulentas, pero realmente la alternancia es bastante exitosa, a diferencia de otros sistemas democráticos o semidemocráticos que no han logrado una estabilidad modélica, como decía en el caso de Ghana. La economía ha sido muy buena en la primera década del siglo XXI, hay que hacer un... Perdón, 3 minutos, profesor Freisa. Creo que se le cayó el internet al profesor. Creo que lo hemos perdido, Olga. Lo perdimos. Sí. Démosle un momento. Sí. Muy bien. Creo que todos los días vamos a tener algo con esto. Una recuperación. Sí, mientras tanto los invito a ir haciendo las preguntas para el profesor Freisa. Creo que ya regresó el profesor. Sí, ahí ya regresó. Sí, lo perdimos por unos segundos. ¿Nos escucha, profesor? Creo que lo perdimos. Sí, se salió de la aplicación por algún inconveniente con el internet. Sin embargo, los invito a los demás asistentes a que por favor vayan haciendo sus preguntas. Profesor Freisa, hola. Bienvenido otra vez. Perdón, se me cayó. No se preocupe, justamente se fue cuando le iba a decir que los 3 minutos, pero el auditorio sigue siendo suyo. Perdón, se me cayó la conexión una vez más. Entonces les decía, el crecimiento del 2020 fue exiguo, no alcanzó ni el 0,5% por la pandemia, aunque la gestión de la pandemia fue bastante exitosa en Ghana, y ha bajado el déficit fiscal y la inflación en los últimos años. Pero bueno, el 25% de cuarto por la población, que es un poco más de 30 millones, sigue siendo pobre. También ayudó mucho en estos últimos 6-7 años el comienzo de la exportación de gas y petróleo. El fuerte del país es el oro, sí, es el principal productor africano de oro, y el cacao también es un producto muy importante, también tiene otras reservas mineras. Llegó la pandemia, de alguna forma cortó el buen ciclo, se aceleró una inflación que realmente no era un problema, ahora se ubicó en 2020 en más de un 10%, y aumentó de nuevo el déficit fiscal. La gestión de Akufo Addo, el primer gobierno, 2017-2020, bajó la premisa, el lema, gana más allá de la ayuda. O sea, de convertir a un país receptor típicamente de ayuda al desarrollo en una nación atractiva para la inversión extranjera directa, para un desarrollo endógeno. También se fomentó la educación, la enseñanza secundaria gratuita, por ejemplo, y se extendió una descentralización administrativa. Es un poco la obra de gobierno de Akufo Addo, que fue reelecto a fines del año pasado. También es importante remarcar el rol regional de Ghana. El secretariado general del Acuerdo de Libre Comercio Africano, que es muy importante, está en Accra, la capital del país. Y, de hecho, hoy, ahora, estos 4 años, van a ser, o sea, 19 hasta el 22, es el presidente de turno, Akufo Addo, en representación de Ghana, de la CDA o el ECOWAS, que es
la principal organización regional económica del África Occidental. Ha tenido ahora una mejora de relaciones con los tres países limítrofes, que son Togo, Burkina Faso y Costa de Marfil. Han habido conflictos en el pasado reciente y no tanto, pero les diría, como para cerrar, los grandes problemas son, y eso lo dijo Akufo-Addo hace poco, en mayo, una potencialidad de infiltración yihadista desde el Sahel, una región que está un polvorín, que se está estabilizando. También cierto desequilibrio regional, poblacional, entre un norte y un sur. La componente de los pueblos, lo que se llama lo étnico, no ha generado tales graves problemas como en otras regiones, pero sí ha habido problemas, principalmente en el norte, en años pasados. Aunque recibieron bastante menos atención en general. La economía, dentro de todo, sólida, con base en el oro y, bueno, el cacao. Los problemas actuales, ahí sí termino, son la buena gestión de la pandemia, pero que tuvo un efecto en la economía, como en todo el mundo. O sea, es un país que está inserto dentro de la globalización. La corrupción, que fue una de las premisas, de los lemas de Akufo-Addo en la última elección, de tratar de bajar. De hecho, hubo funcionarios políticos implicados en los Pandora Papers, publicados hace poco. Conflicto con el Western Togoland, el conflicto con el separatismo en el este, no muy lejos de la frontera con Togo. Bueno, la vigilancia del yihadismo, de hecho hay un acuerdo de Accra, que es un partnership para controlar los movimientos del Sahel, porque está infiltrando el yihadismo en los estados costeros, Costa de Marfil, Togo mismo, también Ghana. Entonces, esto es un poco un resumen, abuelo de pájaro, de la situación ghanesa, de un sistema bastante polarizado, una democracia que efectivamente funciona, pero me parece que desde Occidente, desde algunas disciplinas, falta remarcar un poco los problemas de una democracia que es modélica, pero que de todas formas tiene sus límites. Así que bueno, hasta acá era lo que tenía programado hablar. Muchas gracias. Espero haber sido fiel a los tiempos. No se preocupe, estamos bien, profesor Freisa. Gracias a usted por su intervención. Y ya para terminar con este ciclo de conferencistas, quiero darle la palabra al profesor José Luis Gásquez. Él es doctor de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos y de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Grupo de Estudios Africanos de esta universidad. Es licenciado y maestro en Estudios Políticos y Sociales del Instituto de Estudios Políticos Sciences Po de París. Ha hecho diferentes estancias de investigación en Senegal, que es justamente el país el que viene a conversar hoy. Y en este momento se desempeña como profesor investigador asociado del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Ciudad de México. Sus temas de investigación son el Islam, el Islam Sufi, las redes y las migraciones transnacionales africanas y procesos de formación y construcción estatal e identitaria en África subsahariana y Senegal. En este momento está entonces listo para continuar con su exposición. Profesor Gásquez, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Muy buenas tardes y noches a todas y a todos. Primero que nada, pues agradecer a los organizadores, a todo el comité organizador, a Silvia, a Mirna, a Jerónimo, a Lía, por este evento, ¿no? Estoy muy, muy contento de estar aquí con todas y todos ustedes. Voy a poner mi timer también aquí. Bueno, y voy a compartir pantalla. Perfecto, ahí la estamos viendo. Solamente tengo 4 diapositivas. Espero en el tiempo que nos acordaron, pues poder también resumir algunos elementos importantes de la construcción del Estado senegalés y pues del sistema democrático, ¿no? También este es uno de los países que también se han señalado como ejemplos relativos, ¿no? De madurez, ¿sí? Democrática, y pues en gran medida esto se debe pues también al tiempo, a la edad de las instituciones democráticas liberales. En el caso de Senegal, pues tienen una historia más antigua, ¿no? Que en general en el resto de los países del continente, ¿no?
La ponencia la dividí en cuatro partes, espero que me dé tiempo de hablar de estas cuatro partes. Entonces, en la primera, pues quiero señalar algunos aspectos, ¿no?, del periodo precolonial, justo cómo pues, las instituciones en Senegal, ¿no?, tienen una vida más antigua, ¿no?, que en el resto de África, porque inician con las cuatro comunas de pleno derecho, ¿no?, controladas por Francia, evidentemente, que desde 1848 tienen representación, ¿no?, en la Asamblea Francesa en París, ¿no? Y en 1918, bueno, el objetivo también de esta primera parte es ver cómo se va, perdón, africanizando, ¿no?, las instituciones de origen occidental, de origen francés, ¿no? En 1918, como les repito, como les señalé, Blaise Diagne se convierte en el primer político negro africano en ocupar un escaño en la Asamblea Francesa, ¿no? Él fue muy importante porque pues, negoció, entre otras cuestiones, ¿no?, el acceso al voto a las poblaciones africanas, ¿no?, que se encontraban viviendo en estas cuatro comunas. Para quienes no sepan cuáles son Dakar, la isla de Gorée, San Luis, al norte, y Rufisc, una pequeña también ciudad en la costa de origen portugués, ¿no? Fueron los portugueses quien la fundaron. Bueno, posteriormente, estas cuatro comunas, ¿no?, quedan englobadas en lo que es el África Occidental Francesa, la federación de una de las dos federaciones en África de Francia, la otra es la ecuatorial. Y Senegal forma parte de, junto con otros ocho territorios de esta federación, que pues se mantiene hasta el periodo de descolonización, ¿no? En 1945 se fusionan las dos federaciones y se crea la Unión Francesa. Y es aquí cuando también es importante la africanización de estas instituciones, ya que se aprueba una ley por parte también de la iniciativa de un político senegalés, Lamine Gay, se aprueba una ley que lleva su propio nombre, que termina con la distinción entre ciudadanos presentes en las cuatro comunas, ¿no?, y los súbditos, ¿no?, presentes en el interior de la colonia, ¿no?, en el interior del imperio francés. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, es toda esta población en el interior de la colonia accede al voto, ¿no?, a partir de 1945, y esto es pues otra etapa importante, ¿no?, en la africanización de las instituciones. De hecho, es cuando pues el que sería el primer presidente, Léopold Sédar Senghor, comienza también su carrera política, ¿no? Él fue de estos políticos africanistas, ¿no?, que estudiaron, vivieron en Francia, en instituciones educativas francesas, y después lo interesante es que se convierte en el líder de este país, siendo el católico en un país que es cerca de su sociedad es 87% musulmana, ¿no? Él supo trabajar muy bien alianzas con los principales líderes religiosos islámicos en las zonas rurales, sobre todo, ¿no? Y es lo que lo llevó a convertirse en el primer presidente, ¿no? Bueno, eso lo vamos a retomar en la parte postcolonial. Posteriormente termina la Unión Francesa y se constituye la Comunidad Francesa desde el 58, ¿no?, con el famoso referéndum de Charles de Gaulle, ¿no?, en el que se le ofrecen a sus colonias la independencia total o la opción de una independencia bajo la tutela de Francia, ¿no? Es importante también señalar esto porque, como les señalé, en Senegal, desde tiempo precolonial, los líderes islámicos, los líderes religiosos han tenido un gran poder, ¿no? Han ejercido una fuerte influencia, ¿no?, en las instituciones políticas, en los procesos políticos, y se manifiesta en este referéndum, ¿no? Antes de que se celebre el referéndum, los líderes religiosos
se manifiestan a favor de la opción de seguir vinculados a Francia por temor a ver sus, sus intereses afectados, ¿no? Los líderes islámicos en Senegal, hubo un periodo en el que resistieron muy bien, ¿no?, al colonialismo francés, pero posteriormente pues, han sabido colaborar mejor, ¿no?, sobre todo con el cultivo del cacahuate, ¿no?, y sobre todo en el régimen, colaborando en el régimen político, ¿no? Posteriormente se crea una federación con el antiguo Sudán francés, que nada más dura un poco más de un año de vida, y Senegal adquiere la independencia formal en el 60. Entre 60 y 80 es un régimen, al igual que muchos otros en África, monopartidista, en el que pues, la formación política, el partido político de Senghor, se convierte en la única fuerza política, realmente la Unión para el Progreso de Senegal. Él se mantiene en el poder 20 años y uno de los que se ha citado como ejemplos también del desarrollo democrático de este país es que él en 1980 renuncia voluntariamente al poder, ¿no? Evidentemente él nombra a su sucesor, ¿no?, Abdou Diouf, del Partido Socialista senegalés. Y la llegada al poder de Diouf también señala el ingreso de este país al multipartidismo, en este caso limitado, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, pues el partido en el poder, en este caso el PS, seguía estableciendo, definiendo cuántos eran los partidos que podían contender, ¿no?, por el poder. En 2000 se da el llamado SOPI, que es cambio en Wolof, ¿no?, que pues señala la transición, la primera transición a partir de las urnas, ¿no?, en las que gana el Partido Democrático Senegalés de Abdoulaye Wade, que se mantiene hasta el 2012. Estas elecciones fueron muy importantes porque pues, el peso de los migrantes fue decisivo, ¿no? Abdoulaye Wade cotejó a muchos migrantes, ¿no?, que pues, sus remesas tenían un impacto muy importante, ¿no?, en Senegal, y pues el apoyo de los migrantes se volvió decisivo, ¿no?, en estas elecciones. Y en 2012 se da una segunda transición en la que llega al poder el actual presidente Macky Sall con su partido Alianza por la República, ¿no?, que está en su segundo mandato, el cual se supone debe de terminar en 2026. Me queda poco tiempo, creo que ya me quedan cerca de los 3 minutos. Como les dije, el Islam ha jugado un papel muy importante, ¿no?, en la consolidación y en la construcción del Estado en Senegal. En un primer momento, en el periodo, digamos, que va del 45 a los 80, ¿no?, se dio lo que se llama la política del endigel religioso, en la que endigel quiere decir orden en Wolof, en la que pues, los líderes religiosos emitían un endigel, una orden de votar por el partido del régimen, ¿no? Cuando se liberaliza el sistema político, hay también líderes religiosos que empiezan a apoyar a partidos de la oposición, pero bueno, durante el periodo donde fue el régimen monopartidista y la competencia era limitada, pues la orden consistía en apoyar al partido del régimen, ¿no? A partir de los 80, como pues esta cercanía entre las élites religiosas y las élites políticas no era vista como algo benéfico, ¿no?, para la población, pues empezó a criticar mucho, ¿no?, esta cercanía, por lo que los mismos líderes religiosos empezaron a distanciarse un poco de los procesos políticos, ¿no? A partir del 80 hasta la fecha, los principales líderes se abstienen entonces de emitir órdenes religiosas de votar por algún candidato específico, ¿sí? Y esto tiene que ver, y entra en la última parte, con que desde la entrada de Senegal al multipartidismo se han dado toda una serie de movilizaciones sociales en Senegal, toda una serie de movimientos sociales que no tienen el objetivo de capturar el poder político, sino de consolidar
la ciudadanía y los procesos democráticos en Senegal. Entonces, su objetivo ha sido básicamente el de luchar por procesos electorales limpios, ¿no? Entonces, tenemos un primer ejemplo, el movimiento Setsetal, que en Wolof quiere decir limpiar, ¿no? En esta década ahí empieza a haber un distanciamiento también de la sociedad, del Estado, por la crisis económica, ¿no? Y empieza a haber toda una serie de dinámicas sociales de reconstrucción social, ¿no? Cuando se agudiza la crisis, surge otro movimiento, el Boulfale, que se traduce como casi como desentenderse del Estado para sobrevivir, que evoluciona a este último movimiento que les pongo en pantalla, el Yanamar, Estamos Hartos, ¿no? Que jugó un papel muy importante en las elecciones de 2012, cuando Abdoulaye Wade, quien había luchado tantos años, ¿no?, por la democracia, quería permanecer en el poder y ampliar su mandato para un periodo más, ¿no? Este movimiento fue importante entonces porque involucró a sectores de la sociedad civil muy vinculados, por ejemplo, con la juventud, ¿no? A líderes, a periodistas y a músicos, ¿sí? Que se concentraron justo en pues, que se respetaran las elecciones, ¿no? Y ya más recientemente, ahí les puse 2020, pero me equivoqué, es 2021, este año se dieron una serie de movilizaciones también importantes por parte de los jóvenes en Senegal, porque Macky Sall, el presidente, encarceló al principal opositor, Ousmane Sonko, acusándolo de violación, ¿no? Y bueno, pues esto generó mucho descontento, ¿no? Porque pues, es el candidato de la oposición es muy, muy popular y pues vemos aquí una de estas técnicas, ¿no?, bastante comunes, ¿no?, en las contiendas electorales en África, que es deshacerse del principal opositor, ¿no? Estas movilizaciones también se caracterizaron porque hubo varios supermercados Auchan de esta cadena francesa que fueron vandalizados, ¿no?, también como protestas ante el régimen de Macky Sall, que es percibido como un régimen que favorece mucho los intereses de la antigua colonia, ¿no? Y bueno, pues la cuestión ahora es qué tanto va a evolucionar este clima político y el clima social, ¿no?, de aquí a las próximas elecciones en 2026. Hasta la fecha, pues todas las elecciones, todos los procesos democráticos en Senegal se han saldado de manera pacífica, ¿no?, y lo que le ha valido este reconocimiento relativo de estabilidad en una región, ¿no?, que pues salvo Ghana y otros ejemplos, ¿no?, pues se ha caracterizado por ser sumamente inestable, ¿no? Y lo vemos actualmente, ¿no?, con las situaciones tanto en Mali como en Guinea. Bueno, muchas gracias y aquí dejaría yo mi participación. Muchas gracias, profesor Gásquez. Ahora quisiéramos pasar, por favor, entonces a la ronda de preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo voy a hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, cada uno de los cinco. Cuando termine de hacerle la pregunta, para cada uno de ustedes van a tener por expositor de 2 a 3 minutos para dar su respuesta. Entonces, empecemos con el profesor Nelson García Pernilla, que nos hizo la exposición sobre Sudáfrica. Paula Jaime pregunta, ¿qué aspectos no están totalmente consolidados de la democracia sudafricana y qué podemos aprender para nuestro proceso de paz aquí en Colombia? Y en esa medida, ¿hasta dónde pues está el Movimiento de Liberación de Sudáfrica? ¿Hasta dónde? ¿Qué opina sobre lo que la redistribución de tierras y la reivindicación ancestral respecto a que tienen una deuda histórica? Ahora, esta es la pregunta para Nelson. Esta fue. Profesor Fernández, la pregunta es, la hace Camila Franco, quien tiene mucho interés en conocer qué opina usted sobre las diferencias entre Guinea-Bissau y Cabo Verde, ya que tienen un inicio político después de la independencia en común con el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, y que pues ahora están muy diferentes.
¿Y quién promovió la apertura económica considerando que estos estados estaban recién formados? Para Edward, para el profesor Edward Gargalo, ¿la eliminación de las fronteras podría considerarse como un proyecto de inclusión que genere mayor potencialización de la región? Esta es una pregunta de Mauricio Javier Valles. Tengo también una pregunta para el profesor Freisa, y es, ¿hasta qué punto las transnacionales de cacao y café comprometen el ejercicio soberano del Estado de Ghana? Y para el profesor Gásquez es, por favor, coméntenos sobre los grupos rebeldes de Casamance y el rol que han jugado en, en la conformación de las instituciones. Tenemos de 2 a 3 minutos por ponente. Y no sé si el profesor García desea iniciar para responder su pregunta o le damos paso al profesor, a otro ponente. El profesor García, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, 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 lo escucho. Tiene la palabra, por favor. Gracias. Gracias. Pues bien, el proceso de democratización en Sudáfrica ha sido uno de los más exitosos. En la medida en que se da paso a un sistema de gobierno transicional no traumático, aun cuando hubo focos de violencia previo establecimiento del nuevo Estado democrático. Los retos que se ciernen sobre la nueva institucionalidad son muchos. Por ahí leía una de las preguntas, el tema agrario, el tema de la reforma agraria sigue siendo una de las políticas no consolidadas del nuevo Estado democrático. De hecho, desde el 2014, el gobierno sudafricano consideró iniciar un nuevo proceso de redistribución de la tierra, cosa que no se ha logrado hacer. Esto siempre ha sido parte del debate y una de las políticas electorales en Sudáfrica en los últimos años. Una política inconclusa donde deja ver todavía las deficiencias que tiene el nuevo Estado y los retos que tiene por cumplir, el tema sanitario también. Pero también el tema de la corrupción en las instituciones públicas siguen siendo uno de los factores que minan y que pueden condicionar la estabilidad del nuevo Estado sudafricano. Las cortes de justicia y de administración de justicia siguen actuando de forma pasiva. Mire todo lo que se ha generado en torno al expresidente Jacob Zuma. Y los casos de corrupción que se le señala, incluso mucho antes de ser presidente. De manera que, a pesar de que estamos frente a un proceso todavía de institucionalización democrática, soy de los que creen que de no atender estos retos, el tema sanitario, el tema de las tierras, el tema del desempleo, que es importante, entre otros, va a seguir condicionando. El tema, además de cómo el Estado aborda los movimientos contestatarios, la crisis de Marikana hace algún tiempo fue también parte de esas series de críticas que se llevaron a cabo hacia el Estado sudafricano y cómo enfrenta a los movimientos que lo adversan, que simplemente son demandas que no han logrado ser satisfechas. ¿Cuáles son las lecciones del proceso transicional sudafricano para el caso colombiano? Bueno, tenemos un caso bastante significativo, importante, como fue la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que ha sido un ente importante en este proceso de transición negociada para el caso sudafricano, y creo que en un país como Colombia, donde ciertamente la crisis institucional que se ha generado como consecuencia de los grupos armados han llevado a parte importante de la población a ser objeto y las víctimas más vulnerables del conflicto, pues creo que sería un importante modelo. Es decir, confrontar a victimarios y víctimas, pero en un proceso de transición donde sea genuino, real, y donde las partes estén dispuestas a iniciar un verdadero diálogo de cara a la búsqueda de la paz como un mecanismo necesario para la libre convivencia y la sana convivencia en Colombia. Creo que la democracia sudafricana particularmente está viviendo
todavía un momento dulce en la medida en que el Congreso Nacional Africano sigue siendo el partido de mayor importancia dentro del electorado por lo que ha significado y por lo que hizo en el marco de los procesos de democratización previo al establecimiento del Estado Democrático. Y el reto sería tratar de ver y de entender cuál ha sido, sobre todo, y esto como parte del debate, la dinámica entre Estado y partido político, porque si bien es cierto, el Congreso Nacional Africano, a pesar de los casos de corrupción que se le señala, la pasividad de la que hablaba en la Administración de Justicia, el tratamiento a la redistribución de la tierra y demás, ver hasta qué medida el Estado sudafricano y el Partido Congreso Nacional Africano forman parte o, digamos, tienen obligaciones distintas, porque en la práctica pareciera ser uno y lo mismo. Entonces, esto es un reto importante de cara a lo que le espera a Sudáfrica como uno de los éxitos democráticos a finales del siglo XX y principios del siglo XXI para el caso del continente africano, con muchas lecciones para América Latina, para Colombia particularmente. Gracias, profesor García. Le doy la palabra al profesor Fernández para responder la pregunta. Muito obrigado, Olga. Primeiramente, agradeço pelas perguntas, bastante interessante e pertinente. Estou iniciando pela diferença entre Guiné e Cabo Verde, sendo que os dois países fizeram uma luta comum para a independência, o mesmo partido liderou os governos durante 5 anos num projeto binacional. Podemos dizer, é um pouco complexo analisar o projeto de Estado binacional em poucos minutos e apontar as diferenças entre eles. Mas eu traria, principalmente, o impacto da morte do Amílcar Cabral em 73, e isso trouxe que a ala do partido que era contra esse projeto de unidade conseguisse supor sobre os outros que defendiam esse projeto de unidade. Então, o golpe de 1980 ele foi um divisor de água desse projeto binacional e traria também uma outra questão para que pode explicar a diferença entre a trajetória de Cabo Verde e de Guiné depois de 1980. Na literatura, especializar, Cabo Verde é tido como um caso de sucesso, e Guiné-Bissau entrou num período de instabilidade política em função de um conjunto de fatores que nesse momento não nos interessa. Mas eu focaria principalmente na questão das relações civis-militares estabelecidas após o golpe de 1980. Então, isso é extremamente relevante para explicar, em parte, a questão de instabilidade na Guiné-Bissau e também, em parte, a questão em Cabo Verde. Um outro aspecto também que podemos trazer, que geralmente são elencados quando analisamos a trajetória desses dois países após 1980, é a questão de que a luta armada tenha decorrido na Guiné-Bissau e não em Cabo Verde. Então, os militares, principalmente a transformação da força ou o braço armado do PAIGC em forças armadas regulares, e isso também impactou no processo de construção do Estado e isso também na transição política. Então, sobre a crise e a questão da abertura política, basicamente houve um processo em que mesmo os líderes do partido, porque em 1979 surgiu dentro do partido do PAIGC a ala trotskista, e que defendia uma abertura gradual para tanto política como econômica. E em função da crise econômica a partir de 1983, secas, principalmente, chegaram à conclusão que um modelo de economia planificada tinha falhado nos seus objetivos, falhado em parte, porque iniciaram um processo de reforma agrária que não foi concluído. Então, isso também apressou o processo de abertura econômica. Mas existem outros fatores que, em função do tempo, não consigo explicar nesse sentido. Eu ficaria por aqui, Olga. Muito, muito obrigado. Gracias a usted, profesor Fernández, y le doy la palabra ahora para responder la pregunta al profesor Gargalo. Hola, gracias. A ver, el tema de las fronteras nuevas regionales que se crearon con la independencia, digamos, su razón de ser básica no estaba pensada para una cuestión de
desarrollo de esas regiones concretas o porque fueran mejores desde el punto de vista económico, etcétera, sino simplemente para eliminar, digamos, la herencia o lo que se percibía como la herencia del Estado segregacionista y del Estado racial, digamos, sudafricano impuesto en Namibia. Por un lado, el tema de esas entidades étnicas que se habían demarcado con un territorio para cada grupo étnico y que esto formaba parte también del proyecto político de la SWAPO de eliminar cualquier tipo de contrapoder local o regional y también de unificar los sistemas legales, cosa que no se ha hecho del todo, pero sobre el tema de la administración de la tierra y de la ley que rige la tierra. En las zonas antiguamente, digamos, ocupadas por los granjeros blancos o que estaban destinadas dentro de la división racial a los blancos y que ahora se llaman las zonas de agricultura comercial o las tierras comerciales, allí la propiedad era privada. En lo que se llamaban los bantustans, antiguamente las reservas africanas, la propiedad teóricamente era comunitaria y estaba bajo las autoridades tradicionales. Estas nuevas regiones no solo desmontaron los bantustans, sino que además unificaron dentro de una misma región tanto tierras comerciales como tierras comunitarias, tanto antiguas zonas blancas como antiguas zonas, digamos, africanas. Por lo tanto, la voluntad principal era la de unificar, digamos, administrativamente los territorios, eliminar cualquier tipo de territorialidad étnica y eliminar cualquier tipo de contrapoder al poder central. Esto se ve además porque en los últimos años ha habido un nuevo cambio regional, solo uno, en la zona del nordeste del país, en el que una región que era el Cabango se dividió otra vez en Cabango Este y Oeste y se le incorporó una zona de otra región ahora llamada Zambezi, hasta hace poco llamada Kabrivi, en la que había habido un movimiento un poco vago y un poco, digamos, minoritario, pero un movimiento secesionista. Esta región del antiguo Kabrivi fue dividida y una parte incorporada al Cabango Oriental, con la voluntad clara de acabar, de rematar, que no hubiera ningún tipo de identidad territorial en la zona del Kabrivi, ahora llamada del Zambezi. Por lo tanto, sigue siendo el motivo principal de creación de las regiones el desmontar cualquier posibilidad, digamos, de poder territorial alternativo o de poder territorial basada en una identidad cultural o étnica. Gracias, profesor Gargallo. Le doy la palabra ahora al profesor Freisa para su respuesta sobre las transnacionales. Gracias, Olga. Gracias, Oscar, por la pregunta y el interés. Estaba justo releyendo, y sí, la verdad que las transnacionales, sobre todo las de cacao, comprometen seriamente buena parte de las empresas el ejercicio soberano del Estado, porque de alguna forma desvían recursos, privatizan tierras, deforestan bosques, y lo que más ha llovido a nivel denuncia es el tema del trabajo infantil. O sea, si un Estado tiene la obligación de velar por el respeto del cumplimiento de los derechos humanos, realmente estas empresas están flojas de papeles. Y el tema de la sustentabilidad es una palabra que no existe en el léxico de estas empresas que deberían operar de acuerdo a normativas que procesos de certificación que sustenten prácticas amables con el medio ambiente. Entonces me parece que como que va por doble carril. El tema social, porque privan de territorio a las sociedades, se apropian casi como entes privatizadores, y por otro lado, el impacto medioambiental, que también es una gran problemática que se repite en otros rincones de África, en otras zonas, por el recurso de medido de expropiación de explotación de recursos naturales. Bueno, en este caso, también lo último que quiero agregar y ser sintético, el cacao también es un problema que, problema a la vez, la ventaja que debería ser, una ventaja comparativa como el cacao en Costa de Marfil y Ghana, los dos principales productores del mundo, el chocolate se hace una pesadilla. El chocolate termina siendo amargo, en doble sentido de la palabra muchas veces. Deberían sustentar prácticas, digamos, amables con el medio ambiente y finalmente terminan perjudicando e impidiendo que el Estado, de alguna forma, si tiene una presencia, vele por los respetos.
creo que lo que más destaca de esto, no tanto el medio ambiente, sino el tema de la explotación infantil y los sueldos de hambre que pagan a gran parte de Hershey, Mars, Nestlé incluso, o sea, el chocolate que comemos nosotros, la comemos en todo el mundo, está casi, le diría, bañado en sangre, de alguna forma. No quiero ser tan, digamos, exagerado, pero pienso por los diamantes de sangre, ¿no? Cuántos recursos, pero la verdad que el chocolate es un tema que se hace agrio, cuando debería ser dulce, en el sentido de la palabra. Bueno, eso era un poco. Gracias. Gracias, profesor Freisa. Profesor Gásquez tiene la palabra para responder la pregunta sobre los grupos rebeldes. Muchas gracias, Olga, y muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, en los años 80 surge un movimiento separatista en el sur de Senegal, en la región de Casamance, el MFDC, Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamance. Pero, antes de referirme, ¿no?, a este movimiento, había mencionado que en el caso de Senegal, la construcción del Estado poscolonial no se ha visto tan influenciado por el factor étnico, por la politización de la etnicidad, al menos no directamente, sí indirectamente vía el Islam, vía la religión, porque una de las principales cofradías sufís, ¿no?, y la Murid, es originaria de la región y está muy identificada con la etnia Wolof, ¿no? También habían mencionado, ¿no?, esta estrecha colaboración entre las élites religiosas y el Estado senegalés durante el periodo colonial y poscolonial. Esto ha determinado en gran medida los parámetros de redistribución clientelar, ¿no? En ese sentido, esta región en el sur pues ha quedado en la periferia, ¿no?, de este modelo que se le ha llamado el modelo Islamo-Wolof de Senegal y sus periferias. Y las reivindicaciones de este movimiento, ¿no?, más que ser étnicas realmente, aunque sí tiene un tinte étnico, porque son Yola, ¿no?, pertenecen a la etnia Yola, es justo esta marginalización en este modelo de redistribución de recursos, ¿no? Y no se puede tampoco considerar que sea el sentir, ¿no?, de toda la población de Casamance el deseo de separarse, ¿no?, de Senegal. Por ahí también vi otras preguntas. El Islam en Senegal, sí, efectivamente, forma parte de Senegal de la Organización de la Conferencia Islámica, y en general, y el Islam que se practica es suní, aunque también es sufí, ¿no? O sea, reivindica la pertenencia a la ortodoxia islámica, pero la manera en que se expresa y se organiza socialmente es a través de las cofradías sufís, que desde el siglo XIX la gran parte de ellas han estado comprometidas con la no violencia, ¿no?, con la resistencia pacífica, y esto también se ha argumentado que es factor de estabilidad, ¿no?, en la vida política de Senegal. De hecho, cuando hubo fuertes movilizaciones, cuando Abdoulaye Wad quería quedarse un tercer periodo, en las elecciones de 2012 hubo mucha movilización y mucha represión por parte del Estado, y fue justo gracias al llamado a la calma y a la paz de los principales líderes religiosos que pues se estabilizó la situación, ¿no? Entonces es un Islam lejos del Islam yihadista, ¿no?, que se ha hecho muy presente, de hecho, en la región en los últimos años, ¿no? Es un Islam más social, ¿no?, y pues que afecta no afecta a la población de esta manera, ¿no? Pero sí, efectivamente, sí juega un papel importante los principales líderes en el desarrollo de los procesos políticos de Senegal. Y finalmente también había una pregunta ahí sobre la Confederación de Senegambia. Pues fue un experimento que no se concretó, ¿no?, que intentaba solucionar un poco la cuestión que había dejado ahí el colonialismo, ¿no? Si se fijan en el mapa, pues Gambia es un enclave dentro del territorio senegalés que fue un proyecto colonial británico, ¿no? Pero finalmente pues no cuajó este proyecto y triunfó, ¿no?, finalmente el régimen de soberanía. Y también sobre una pregunta ahí que mencionan sobre el movimiento Yanamar, ¿no?, que a la persona que me pregunta le llama la atención que hayan utilizado
la lengua francesa, ¿no? Para este movimiento. Sí, es verdad, sí, pero también este movimiento trata de aglutinar el mayor número de sectores de la población, ¿no? Es verdad que el Wolof es una lengua franca, ¿no? En Senegal, pero no es la única que se habla, ¿no? No es la única etnia presente. Y este eslogan, pues quería justo traducir una sensación de hartazgo generalizada, más allá de cualquier diferenciación étnica o religiosa, ¿no? Hasta aquí dejaría yo mi participación en las preguntas. Gracias. Gracias, profesor Gásquez. Ahora tenemos esta segunda ronda de preguntas y volvemos con las mismas dinámicas. Para el profesor García, pregunta Ofelia Alemán si existe Ubuntu desde las élites, si existe también un Ubuntu de Estado y qué hay del principio de humanness y de elección del líder comunitario. Para el profesor Cardo Fernández, y esta pregunta también va para el profesor Eduardo Gargano, y es que tanto en Cabo Verde como en Namibia, tomando en cuenta el pasado de lucha anticolonial y hegemónica de partidos nacionalistas, ¿qué se ha gestionado para hacer una transición eficaz hacia el pluralismo multipartidista? Y si subsiste la hegemonía dentro del SWAPO como del Partido Africano de Independencia de Guinea y de Cabo Verde. Y bueno, y saludos. Esta es una pregunta de Néstor Vélez, de Guatemala. Y para el profesor Freisa, es ¿qué perspectivas de éxito tienen los intentos separatistas de Togoland? Y para el profesor Gásquez es ¿cuál ha sido el peso del Islam en la política exterior de Senegal? Profesor García, 2 a 3 minutos, gracias. Sí, sí, gracias por la pregunta, Olga Lucía. Hablar de Ubuntu de las élites necesariamente obliga a volver la mirada sobre la figura de Mandela. Es un hombre Se le silenció su micrófono, profesor. Ya. Ajá. Ha sido la figura histórica del proceso de transición hacia una Sudáfrica democrática, pero además el líder más visible del Congreso Nacional Africano previo al establecimiento del Estado sudafricano. Gracias, profesor. Implica necesariamente mirar las críticas que se ciernen sobre el nuevo Estado democrático sudafricano. Las series de críticas que se le hacen en torno, y tiene que ver con la primera pregunta además, de la no redistribución equitativa de la tierra, el problema sanitario, lo que implica el avance del VIH-Sida, donde cerca del 10% de la población sudafricana padece de los estragos del virus, los altos índices de desempleo, entre otras tantas cosas, pues pudiéramos pensar que eso yo soy porque todos somos, que es una de las traducciones que se le hacen al concepto Ubuntu, pareciera que no ha calado muy bien o se ha ido desvaneciendo en el tiempo, en el seno de la sociedad sudafricana. Entonces, es contradictorio que estos presupuestos que le han dado identidad al nuevo Estado sudafricano desde su conformación, no tenga tanto impacto en el seno de las políticas públicas reales como tal. En el marco de la política exterior sudafricana, por ejemplo, el libro blanco contempla el concepto Ubuntu como una forma armoniosa de proyectar la política exterior sudafricana, es decir, que desde las élites ciertamente se maneja un discurso ubuntista, o por lo menos en el papel así está. Solo que en la práctica cuesta trabajo entender cómo los líderes sudafricanos, quienes han llevado adelante el Congreso Nacional Africano, no han puesto en práctica esa filosofía tradicional que ha sido extraída de lo más íntimo de los pueblos sudafricanos para tratar de iniciar un proceso de reconciliación nacional. El tema del líder comunitario es una figura que se reivindica en este proceso El micrófono, profesor. Porque se considera una de las figuras centrales en el entorno. Es el que dirige. Además que
no es solamente para el caso sudafricano, el entorno comunitario, en eso que se conoce como los griots o los depositarios del saber en el seno de la sociedad africana, tiene una figura importante en cuanto a canalizadores de las diferencias del entorno, de la estabilidad y la vitalidad del grupo, del entorno comunitario. La nueva constitución también rescata el papel del líder comunitario como un sujeto que tiene un rol determinante a la hora de iniciar y formar parte de esas nuevas iniciativas y de la paz conducente, una paz duradera en el entorno de la sociedad sudafricana como tal. Gracias, profesor García. Profesor Fernández. Muito obrigado, Olga. Agradeço também pela pergunta, bastante pertinente. Falar sobre o PAICV na história de Cabo Verde, PAIGC, depois PAICV a partir de 1981, é extremamente relevante no sentido de que existia uma expectativa das elites políticas do PAICV a partir da abertura política, ou antes mesmo, a partir da abertura econômica, que era possível o PAICV ganhar as primeiras eleições multipartidárias. Então, no processo mesmo de negociação para a abertura política, existia essa expectativa, e além disso, a forma como foi negociada a transição, a elite achava que conseguiria manter no poder. Como vimos, não foi o que aconteceu, a oposição, um partido que tinha sido criado 6 meses antes, venceu as eleições, mas esse partido foi criado pelos dissidentes do PAICV. Então isso é extremamente relevante, porque o PAICV ele continua a ter um papel extremamente relevante na arena política nacional, porém, desde 1991, que se transformou, foi a arena política se transformou em um sistema bipartidário, com a hegemonia não só do PAICV, mas do MPD. Como eu falei, durante a década de 90, o Movimento para a Democracia governou Cabo Verde, e em 2001 o PAICV voltou ao poder, estou falando como nosso sistema parlamentarista, estou falando do governo, do executivo, e governou por 15 anos. E depois desses 15 anos, o MPD voltou de novo ao poder e renovou o mandato no início desse ano, então governará para os próximos 5 anos, completando 10 anos desde a eleição de 2016. Então, esse é um dos principais... quando analisamos a qualidade da democracia, existe um consenso que precisamos de uma terceira força política para acabar com esse bipartidarismo. Existia alguns partidos que tinham potencial para projetar nacionalmente, porém isso não foi possível em função de um conjunto de questões interna nesse sentido. Mas sim, o PAICV ele continua sendo um ator bastante, bastante relevante na política internacional. Um exemplo é, como falei antes, que o candidato apoiado pelo PAICV venceu as eleições de 17 de outubro, tomou posse hoje, e pela segunda vez na história do país existe uma coabitação entre um partido que sustenta o governo, é diferente do partido que apoiou o presidente da República. Apesar do nosso sistema, o presidente da República ele é um árbitro, ele não é um julgador, ele é um árbitro, é o governo, o executivo que governa o país. Gracias, profesor Cardoso. Profesor Gargano, tiene la palabra. Sí, bueno, respecto al tema del pluralismo de partidos, hay que decir que la SWAPO ha tenido unas mayorías enormes desde el momento de la independencia, en que de hecho fue cuando menos voto, digamos, acumuló en las primeras elecciones, como hemos comentado. Luego, a partir de finales de los 90 y todos los años 2000 y 2010, el partido ha estado por encima de los 2/3 de los diputados y con unas mayorías en las elecciones presidenciales, digamos, del 70 o del 80% del voto. La oposición se ha caracterizado por una diversidad de pequeños partidos, ninguno de los cuales ha sido capaz de aglutinar a toda la oposición, y cuando han surgido partidos nuevos, lo que han hecho ha sido, digamos, quedarse o absorber una parte de los votos de los otros partidos opositores, más que quitarle votos a la SWAPO. Esto ha cambiado un poco en las últimas elecciones, que fueron en el 2019. En esas elecciones, por un lado, en las presidenciales, Jake Gamewop, que se presentaba a la reelección, ganó, pero ganó
con un porcentaje por debajo del 60%, lo cual es un descenso significativo de voto de las UAPO. En segundo lugar, sobre el 30%, quedó un antiguo miembro de las UAPO que se salió del partido para presentar esta candidatura. Entonces, la victoria de Gengo fue clara, pero supuso un descenso de voto importante. Y en las legislativas también las UAPO tuvo un descenso, perdió los 2/3, ahora ya no tienen los 2/3 del Parlamento, y por primera vez en mucho tiempo los partidos de la oposición, digamos, le quitaron votos a las UAPO, sumaron votos que le restaron al partido del gobierno, y por lo tanto eso puede abrir un cierto proceso, digamos, de consolidación o de crecimiento de los partidos opositores. Hay que decir, de todas maneras, que la oposición sigue muy fragmentada, que el candidato que quedó segundo, por ejemplo, que hemos dicho en las presidenciales, que es un antiguo miembro de la SUAPO, no es del mismo partido que el principal partido de la oposición que aumentó votos. Por lo tanto, la cosa sigue siendo muy fragmentada y digamos, no hay un frente opositor por el momento capaz de disputarle el poder a la SUAPO, me parece a mí, pero se apuntan algunos movimientos diferentes a lo que había sido en las últimas dos. Gracias, profesor Gargano. Profesor Freisa. Sí, gracias por la pregunta. ¿Te puedo responder y dividir la respuesta esquemáticamente en dos planos? Primero, el tema interno, seguridad, y el segundo más una cuestión regional, continental. El primer aspecto fue, no veo muy exitoso el tema de una independencia en Walter Togoland, porque automáticamente la reacción desde la proclamación de independencia 25 de septiembre del año pasado fue la intervención militar. El Estado actuó con todo, detuvo a los militantes del Frente de Restauración de Walter Togoland y intervino las comunicaciones. Fue una política de militarización absoluta de la región que continúa casi más de un año después. Por otro lado, también en la campaña que llevó a la reelección presidencial Facundo Fuado, una de las promesas fue controlar el foco insurgente en el este, entre otras cuestiones que hablé antes, la pandemia, etcétera, la gestión de la pandemia. Y por otro lado, me parece que, para cerrar, porque ya van a ser las 8 también, y, me parece que la creación de un nuevo país eventualmente en África Occidental, que se creó pero se disolvió por su propio peso, es un mal ejemplo en el sentido de proclamar y destruir por dentro Estados que supuestamente tienen cierta integridad. Llevaría también el ejemplo de Walter Togoland a la proclamación de nuevos estados secesionistas y romperían un poco el ideal de respeto por las fronteras establecidas que, por ejemplo, proclama la Unión Africana, o sea, la integridad de los estados y la no injerencia en asuntos de otros. Entonces, parece que por un lado y por el otro. También podemos agregar una última cuestión interna, que supuestamente Walter Togoland representa al grupo poblacional principal Ewe, mayoritario en el este. De todas formas, no todos los grupos están involucrados ahí, y también hay como cierta marginación de otros grupos que no están de acuerdo con el EWE. Entonces también hay divisiones internas. Era eso. Gracias, profesor Freisa. Y finalmente, profesor Gásquez. Sí, muchas gracias, Olga. Muchas gracias también por la pregunta. El peso del Islam en la política exterior de Senegal, pues yo podría decir que oficialmente es nulo, ¿no? Porque el Senegal es un estado laico, es un estado secular que promueve la separación de la religión y la política, aunque, bueno, ya durante la exposición señalé cómo ha estado íntimamente los líderes imbricados, ¿no? En los procesos políticos de este país. Sin embargo, sí, a nivel de la religión, de la organización religiosa, de las cofradías, sí hay toda una dimensión de proselitismo, sobre todo a partir del 11 de septiembre, ¿no? A favor de presentar al Islam como una religión de paz, ¿no? Invocando el propio ejemplo de Senegal, en el que pues, los líderes siempre se comprometieron, ¿no? con esta postura política. De hecho, hay muchos historiadores, Murid, esta expresión del Islam en Senegal, que afirman que Martin Luther King Jr., por ejemplo, recibió influencia de Sheikh Ahmadu Bamba, que es el creador, ¿no? de la cofradía Murid, y que lo influyó en sus ideas, ¿no? Entonces, bueno, esto también
provoca una reinterpretación de la historia del, de la opresión racial, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Al, al vincular, ¿no? A una figura islámica y negra, africana, a la lucha contra la, la opresión racial, ¿no? Y, bueno, pues sí, sobre todo en este país, donde hay una muy, muy grande diáspora senegalesa, se ha puesto de manifiesto esta, esta visión de, del Islam que se practica en este país para contrarrestarla, ¿no? Contra de imágenes negativas que han proliferado desde, desde este momento, ¿no? Gracias, profesor Gásquez. Les doy gracias a nuestros 5 ponentes de la jornada de hoy. Gracias por acompañarnos. No nos quiero dejar sin antes, por supuesto, invitarlos a la continuación de esta segunda, segundo tema de democracias en África. Mañana veremos Tanzania, Mozambique, Nigeria, Etiopía y Kenia, para dar a continuidad, obviamente, al, al tema de las democracias africanas. Muchísimas gracias, profesor Fernández, profesor García, profesor Gargallo, Omer Freisa y el profesor Gásquez, por la asistencia a esta, esta noche. Los dejo descansar a los que están en, al otro lado del, del Atlántico. Gracias de verdad. Les agradezco también a los demás coordinadores de REDAL y de ALADA Colombia, Lía Rodríguez de la Vega, Silvia Perazo, Mirna Rodríguez y Jerónimo Delgado por estar aquí también apoyándonos. Los invitamos a que se conecten mañana miércoles, nuevamente a la misma hora. Y nada, ¿tienes algo que agregar, Jerónimo, Silvia, Olía o Mirna? Una sola cosa, en el chat están preguntando por los videos. Para todos, los videos están quedando grabados, serán publicados la próxima semana en la página web de ALADA Internacional. Perfecto. Muchas gracias a todos, que tengan una muy feliz noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas por su noches. Participación. Hasta luego. Feliz noche.